continuamos en este directo de Semana Santa en la Sierra de Cádiz, de este Jueves Santo, también pasado por agua, lluvioso. La verdad que las previsiones de cara a la tarde-noche y la madrugada y también para el día de mañana no son nada buenas en cuanto al tiempo con referencia a la Semana Santa, y ya lo hemos visto a lo largo de lo que llevamos en directo de esta tarde, donde empezábamos pues anunciando pues que a las 6 de la tarde pues ya no estaba previsto que saliera, y así ha sido la Hermandad de la Veracruz, que hemos visto imágenes de esta mañana que estuvimos en el templo de San Juan de Dios, viendo pues los distintos pasos que componen la Hermandad del Cristo de la Veracruz en Arcos de la Frontera, que oficialmente pues no ha salido, que estaba previsto que saliera a lo largo de esta tarde a partir de las 6. Y a las 7 de la tarde hemos estado en directo también en la iglesia de como ven en sus pantallas, de San Pedro, que con la hermandad popularmente conocida como El Silencio en Arcos, y tampoco ha salido, y le estamos ofreciendo ahora imágenes también de esta mañana que estuvimos presentes en Canal Sierra de Cádiz para ofrecerles pues imágenes tan bellas como están viendo en sus pantallas, en este caso del Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de los Dolores, la hermandad del popularmente conocida como El Silencio, que también ha suspendido su salida procesional, que estaba prevista a las 7 de la tarde, y su recogida a la 1 de la madrugada, y no va a poder ser por cuestiones meteorológicas. La verdad que llevamos una semana pues atípica en todos los sentidos, de todos los días prácticamente de lluvia e incluso hasta fuertes vientos, como estamos viendo a lo largo de estos días, que con alertas amarillas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en el día de ayer, hoy también siguen esa alerta amarilla por fuerte viento por procedente, que van a estar durante, pues vamos, durante todo el día de hoy, posiblemente mañana sigan instaurados este fuerte viento en prácticamente todas las provincias de Andalucía. Como decíamos, las previsiones no son buenas para el día de hoy, pero nosotros pues bueno, pues les intentamos ofrecer estos especiales en directo, pues bueno, con todo tipo de imágenes tan bonitas como estamos viendo ahora, el decorado en este caso de Nuestra Señora, pues de las Angustias, también pues del Cristo de los Remedios y de la Paz, y Nuestra Señora de los Dolores ahora y anteriormente, como decía, con la Hermandad de la Veracruz, que lo veíamos en el anterior bloque de este directo de Jueves Santo. Un Jueves Santo que, como decíamos, teníamos previstas también otras hermandades. A las 8:30 estaba prevista que saliera la Hermandad del Nazareno. Vamos a tener una conexión después a partir de las 8 de la tarde en Ubrique, que esta hermandad pues lo anunciaba esta mañana, y así se lo hacemos ahora presente, que no iba a postergar mucho tiempo si iba a salir o no, sino que a eso de las 8, media hora antes de la salida prevista, iba a decidir si salía o no, y nos comunican pues que en Ubrique ahora mismo pues está también lloviendo. Y luego tenemos a las 9 de la noche la Hermandad del Nazareno en la localidad de Villamartín, que bueno, pues que también estaremos pendientes y tendremos conexiones en directo para saber si sale o no sale. Por ahora no tenemos nada oficial del Nazareno de Villamartín. Y luego más adelante tendremos a las 10:30, está prevista que salga el Nazareno también de Bornos, y ya de madrugada también estaba previsto que saliera pues a las 2:30 de la madrugada, en este caso el Nazareno de Arcos de la Frontera. Todo ello pues se lo iremos a lo largo de este programa, se lo iremos comentando mientras vemos imágenes de esta mañana. Por lo menos nos quedamos con estas imágenes, ya que no hemos podido ver el paso de la hermandad de en este caso del Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de los Dolores, popularmente conocida como la Hermandad del Silencio, que estaba prevista a las 7 de la tarde en Arcos de la Frontera, en
desde la iglesia de San Pedro y no ha podido ser, y así lo hemos cotejado a eso de las 7 de la tarde, donde en directo hemos estado en situ las inmediaciones de la iglesia, y nos comunicaba Daniel Moreno, nuestro compañero, pues bueno, que oficialmente pues no salía por cuestiones de meteorología, y es verdad que han acertado, porque estando en el programa ya hablando de otros temas y dando paso a publicidad, pues ha caído un fuerte chaparrón en Arcos de la Frontera, y bueno, pues decisiones difíciles, pero que creo que son convenientes, sobre todo para proteger a los distintos materiales de los distintos pasos que componen pues las hermandades, y que son tan valiosos, y que bueno, que hay que proteger de la lluvia, de los vientos y de todo lo que está provocando estos días pues la meteorología, ¿no?, en la Sierra de Cádiz. Así que ahí dejamos aparcado Arcos de la Frontera, que como decimos, y lo volvemos a repetir para todas las personas que se acaban de conectar con nosotros a través de la TDT, o por ejemplo en nuestro Facebook Live o redes sociales, o nuestra propia página web, canalsierradecadiz.com, ya tenemos dos confirmaciones oficiales, ni en Arcos de la Frontera en este caso, ni la Hermandad de la Veracruz, que estaba prevista a las 6 de la tarde, ni el Santísimo Cristo de los Remedios, la Hermandad del Silencio, que estaba prevista a las 7 en Arcos de la Frontera, ninguna de las dos prevista para el día de hoy ha salido, sino que se ha cancelado por cuestiones meteorológicas. Como hemos dicho, antes de irnos con la siguiente parte del programa de ahora, a las 8:30 previsto la salida del Nazareno de Ubrique, pero la hermandad esta mañana ha emitido un comunicado que decía que a las 8 de la tarde, o sea media hora antes, iba a decidir si sale o no sale. Estaremos en directo, y como estamos hablando de Ubrique, vamos a continuar, porque ayer cortábamos el directo, ayer martes, miércoles santo, cortábamos el directo con desde el propio templo de Nuestra Señora de la O, con imágenes de la Hermandad del Cautivo, que efectivamente nosotros dijimos anoche que si salía pues lo emitiríamos, pero por desgracia pues tampoco salió por cuestiones meteorológicas. Así que bueno, pues por lo menos le enseñamos imágenes de la noche de ayer. Ahí vemos cómo pues bueno, pues los distintos acólitos y personas de la propia hermandad pues estaban expectantes, pendientes a lo que comunicaba la propia hermandad, que finalmente pues se tomó unos 40 minutos de prórroga, desde las 10 de la noche que estaba prevista la salida hasta las 10:40, y justo más o menos a las 10:40 pues anunciaba que finalmente pues no salía. Y ahora estamos viendo imágenes de la Hermandad del Cautivo en la localidad de Ubrique, y bueno, pues desde el templo de Nuestra Señora de la O, imágenes de todas las personas expectantes y pendientes de si salía o si no salía, y la verdad pues finalmente no fue el caso. Y bueno, pues aún así por lo menos pues le ofrecemos estas preciosas imágenes, que como en otros puntos no salen, pero por lo menos pues las contemplamos y las vamos comentando en este Jueves Santo, que estamos ofreciendo en directo, en concreto a las 7:43 de la tarde. Ahí vemos también al propio alcalde de la localidad de Ubrique, Mario Casillas, que ahora va a ser una de las entrevistas que vamos a ofrecer ahora, mientras estamos viendo ahora imágenes, y ahora le daremos paso, que en ese momento todavía no estaba la decisión tomada. Y bueno, pues ahora escucharemos también las palabras de Mario Casillas y también de otros componentes de tanto de la propia hermandad o incluso de la propia parroquia Nuestra Señora de la O, mientras vemos pues muchas caras de incertidumbre, de desilusión en muchos aspectos, porque es normal, lo llevamos comentando a lo largo de toda esta semana, mucho tiempo de preparación, mucha devoción, mucho trabajo, un año entero, y bueno, pues finalmente pues
la Hermandad del Cautivo pues tomó la decisión acertada, porque a lo largo de la noche llovió muchísimo en Ubrique también, como en otros puntos de la Sierra de Cádiz, y finalmente pues no salió. Y al final hay que preservar en ese aspecto, hay que, pues como decimos, todo el material y toda la estructura del propio paso de las distintas hermandades, que al final de la cuenta, si no sale este año, el próximo año saldrá sin lugar a dudas, y desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, como hicimos años anteriores, pues se lo ofreceremos, porque esperemos que no sea como este año, que la verdad que está siendo un año bastante inusual, porque principalmente porque la Sierra de Cádiz no suele llover tanto, y después que prácticamente no ha parado en todos los días de llover en muchos puntos, y claro, la larga duración que hay de las distintas hermandades con los distintos tramos hace que prácticamente sea inviable que durante todo el tramo deje de no llueva en algún momento. Por lo tanto, pues las distintas hermandades, como en este caso la Hermandad del Cautivo, en la noche de ayer decidió no salir. Como habíamos comentado anteriormente, vamos a empezar con algunas entrevistas que hicimos dentro del propio templo, y vamos a empezar por Mario Casillas, el alcalde de la localidad de Ubrique. ¿Ya? Pues bien, nos encontramos aquí en la iglesia parroquial, como decimos, y tenemos con nosotros aquí el alcalde del ayuntamiento, Mario Casillas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Esta salida un poquito, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, sí, siempre, como suele decir, hay que esperar, ser paciente y sobre todo tener la esperanza de poder salir a ver lo que es esta imagen en las calles de Ubrique. Por lo tanto, vamos a esperar y vamos a ser siempre positivo, que siempre es bueno. Te queremos dar la enhorabuena por esta feria de Bajo la Piel de Ubrique, que ha sido todo un éxito, ha sido un balance muy bastante positivo, ¿verdad? Sí, importante esta primera Bajo la Piel, o esta feria de Bajo la Piel, sobre todo para ver que podemos seguir trabajando en este sector, trabajando sobre todo en nuestro pueblo, trabajar en poder difundir lo que es Ubrique en sí, en nuestros vecinos, vecinas, nuestros valores, nuestros principios, y muy contento y muy agradecido desde aquí, o agradezco desde aquí también a todos aquellos que han hecho posible y el esfuerzo que se ha realizado. Yo creo que ha sido una cosa que ha sido un éxito rotundo, y en próximas ediciones creo que la cosa va a ser mucho mejor. Sí, continuamos creciendo, continuamos evolucionando, mejorando y sobre todo apostando por el pueblo de Ubrique. ¿Y la Semana Santa cómo la vi? Este año no has podido estar más que la borriquita, pero el año pasado que estuviste en todas las procesiones, ¿cómo hemos visto esta Semana Santa ubriqueña? Pues lo he comentado siempre, estoy viendo que se está apostando por ella, se está trabajando muy bien por parte de todas las hermandades, se está queriendo continuar con la forma de crecer, de transmitir lo que es una Semana Santa. Desde aquí agradecer también el esfuerzo que hacéis todas las hermandades, y vamos a ser positivos, vamos a ser coherentes, y sobre todo vamos a ver un poco el cielo, aunque es bueno que el agua, que nos hace falta, pero también un poquito de tregua, y que, exactamente, que disfrutemos todos de esta Semana Santa y sobre todo de todo el esfuerzo que lleváis haciendo durante todo el año. ¿Crees que merece la pena el apoyo a la Semana Santa ubriqueña? Totalmente, desde inicio, desde que empecé, siempre dije que iba a estar al lado de estas hermandades, porque es otra, no es una fiesta, sino es una cultura que tenemos que continuar, apostar por ella, porque aquí hay mucho sentimiento y sobre todo hay que seguir apostando por estas hermandades. Pues muy bien, muchas gracias, Mario. Esperemos vernos esta noche, a ver si podemos salir, y mañana y el viernes con la Hermandad del Nazareno. Muchísimas gracias. Vamos a ser positivos. Venga, muchas gracias, Mario. Sí. Pues ahí hemos visto pues la entrevista a Mario Casilla, el alcalde de Ubrique, que era pues minutos antes del saber ya el veredicto de si salía o no salía la Hermandad del Cautivo, que finalmente, como ya hemos comentado, pues no lo hizo. Y también pues valorando positivamente la Feria de la Piel, la primera Feria de la Piel de Ubrique, que como hemos visto y también dimos en directo la semana pasada, pues fue el pasado fin de semana, siendo bastante positivo el balance por parte del propio alcalde de Ubrique con esa primera Feria de la Piel. Vamos a continuar con más entrevistas, porque obviamente teníamos que entrevistar algún representante de la propia hermandad. En este caso nos vamos a ir con el hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, Cristóbal Franco, que nos hace un balance, pues bueno, pues que son decisiones difíciles, pero que a veces hay que tomarlas.
Tenemos aquí también con nosotros al hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado, Cristóbal Franco Sevilla. Buenas noches, Cristóbal, ¿por decir algo? Buenas noches, bueno, buenas noches, mojaditas noches, ¿no? Mojaditas noches. Mal rato para la Junta de Gobierno, ¿verdad? Bueno, la verdad es que unas decisiones un poco frustrantes, un poco, a nadie le gustaría pasar por esto. Pero bueno, vamos a esperar a ver si se cumplen los pronósticos que estamos recibiendo desde el aeropuerto de Jerez, y estamos haciendo la espera, que nos faltan pues unos 10 minutillos para ver si hace deja de llover y nos permite salir a hacer un estación de penitencia con un recorrido alternativo. Y se va a cortar por las calles aquí más del centro en vez de coger el casco antiguo, ¿verdad? Claro, porque el casco antiguo, la verdad es que una vez que te metes dentro del casco antiguo, pues ya no hay retorno. Entonces pues haríamos lo que es rodear la parroquia, y más o menos en una hora y algo pues se podría hacer ese recorrido, que es el tiempo que nos estipulan que deja de llover. Sí. Es que más que nada por esa ilusión de los niños y de los costaleros y la gente que están aquí, ¿verdad? Claro, es que mucha gente, muchas ganas, pues como en toda cofradía, que pues, las ganas pues son inmensas. Nosotros queremos, tampoco vamos a salir para mojarnos, eso es evidente. Si hay que suspender, pues se suspende, que le vamos a hacer, pero bueno, como nos han dado esa alternativa, pues vamos a ver si la podemos aprovechar. Pues vamos a ver si puede ser, y que la Virgen de la Esperanza nos dé esa esperanza de que podamos disfrutar un poco este miércoles santo, como cada miércoles santo lo hemos hecho en las calles de Ubrique. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí hemos tenido también las impresiones por parte del hermano mayor de la hermandad del cautivo en la localidad de Ubrique, y también nuestro compañero Olegario también entrevistó en este caso al diácono de la parroquia de Nuestra Señora de la O, Julián Benítez, que vamos a ver ahora. Tenemos aquí con nosotros a Julián Benítez, diácono de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de la parroquia de la O, que esta noche estamos aquí a ver si podemos salir, ¿verdad? Bueno, a expensas del tiempo, la cosa pinta mal, pero hay previsión de que pare ahora y de que nos dé una tregua al agua, así que esperando al momento. Eres muy cofrade, lo sabemos, estás muy involucrado también, antes has estado en la Junta de Gobierno de Hermandades allí en Arcos. ¿Y cómo ves tú esta Semana Santa ubriqueña, lo que estás viendo hasta el momento? Bueno, la verdad que por el entorno, por las calles, las imágenes, es una Semana Santa muy, muy particular y muy a tener en cuenta, con mucho potencial y con mucha gente también, muchos cofrades con ganas de levantar la Semana Santa de Ubrique, ¿no? ¿Y ves fe y devoción en la gente de Ubrique, o es más que nada esas ansias del cofrade de salir a la calle a sacar las imágenes? Bueno, como en todas, pues siempre hay un poco de todo, ¿no? Pero lo que voy conociendo a la gente, lo que voy hablando con ella, hay una devoción fuerte. Tanto hoy por el cautivo como lo que veremos en mañana en el Nazareno y en el Santo Entierro el viernes. Las imágenes son importantes aquí en la vida de la gente. La gente tiene muy presente siempre al Señor en la imagen del cautivo, en la imagen del Nazareno, la imagen de la Virgen de los Remedios también. Y bueno, la piedad popular, pues la Iglesia intenta cuidarla y acogerla siempre, purificarla cuando hay que purificarla. Pero sí, hay mucha fe y hay mucha devoción en Ubrique. Vamos a ver si salimos a la calle y podemos disfrutar un poquito, aunque sea, si nos deja el agua, aunque sea darle la vuelta a las calles que rodean la parroquia. A ver, lo que Dios quiera. Pues muchas gracias, Julián. Pues ahí teníamos también las impresiones por parte de Julián Benítez dentro del templo, el diácono de la parroquia Nuestra Señora de la O en la localidad de Ubrique, y pues bueno, pues viendo el veredicto que finalmente salió negativo de que saliera el paso de la hermandad del cautivo en la localidad de Ubrique en la noche de ayer. Pero pese a ello, pues les hemos ofrecido algunas entrevistas con distintos protagonistas en la noche de ayer
taller de Ubrique, además también de imágenes, al igual que lo hiciéramos en el día de ayer. Y por otro lado también pues la verdad que da gusto cómo la propia hermandad pues nos atendieron a los micrófonos de Canal Sierra de Cádiz con total transparencia, con total naturalidad, y yo creo que eso es bastante positivo y es una reflexión que suelto ahí al aire para todas las hermandades, que yo creo que a veces la cercanía en muchos aspectos es bastante positivo para que todo el mundo los conozca y sepa de primera mano pues lo que está ocurriendo, y con total sencillez como lo hiciera ayer la propia hermandad del cautivo. Por lo tanto, pues bueno, también las partes positivas también hay que comentarlas, y yo creo que es de recibo. Nosotros ahora vamos a hacer un inciso, una breve pausa publicitaria, y enseguida volvemos para conocer ya el veredicto de si sale o no sale el nazareno en Ubrique, que en poquito tiempo ya tendremos la conexión en directo, y después hablaremos más de otras hermandades que también pueden o no salir a lo largo de esta noche, de este Jueves Santo, y también tenemos pendiente imágenes que le vamos a ofrecer, un amplio resumen de ayer de Puerto Serrano, en el Miércoles Santo, del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, que aunque no salió, y grabamos un amplio resumen de todo lo que ocurrió dentro del propio templo. Así que no se vayan, que quedan muchas cosas que contar, pese a la lluvia, en el Canal Sierra de Cádiz.